Hermanos lindos, muy buenas noches. Estudiando Alejandro Magno nos enseña algo increíble. Llegó una aldea a conquistar a un país de mujeres, la mayoría de mujeres muy inteligentes. Al final de cuentas, Ixtapac Zemón negoció con ellas, llegaron a un buen acuerdo y pidió, después de haber recorrido miles y miles de kilómetros para conquistar esa ciudad, al final de cuentas le pidió a una de las damas: por favor, tráigame un pan que tengo mucha hambre. Ixtapac Zemón llegó una damita y le llevó un panecito exquisito. El problema es que era el pan de oro. Se sorprendió él. Le dice: óigame, óigame, ¿que aquí comen pan de oro? Y le contestó la mujer: disculpe usted, señor rey, tuvo usted que haber recorrido miles y miles de kilómetros para comerse un pan, que en su país no hay pan. Se quedó sorprendido Alejandro Magno, agachó la cabeza, dijo: me han enseñado mucho en esta ciudad. Siguiendo su recorrido Alejandro Magno, de repente llegó a una aldea y vio un muchacho, a un aldeano, sentado tranquilamente tomando el sol, y le dijo a Alejandro: soy Alejandro Magno, dos terceras partes del mundo ya los conquisté. Por favor, joven, pídame lo que quiera. Llegó el joven, se le quedó viendo y le dijo: el rico soy yo, el pobre es usted. ¿No entendiste, jovencito? Soy el hombre más rico del mundo, conquisté dos terceras partes del mundo. Alzó su vista y le dijo: el rico soy yo, el pobre es usted. Llegó Alejandro y le dijo: ¿perdiste la razón? ¿No entendiste que conquisté dos terceras partes del mundo? Le dijo: no, no perdí la razón. Le dije: usted es el pobre y yo soy el rico. ¿Y sabe qué? Le voy a explicar por qué. Usted conquistó dos terceras partes del mundo, pero no está satisfecho. Le falta una tercera parte del mundo para llegar a su meta. Y yo, como estoy trabajando tranquilamente y teniendo mis alimentos básicos y mis necesidades básicas, estoy satisfecho. El rico soy yo, el pobre es usted. ¿Sabes quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Y yo le pregunto a aquellas personas que trabajan teniendo ahorros millonarios: ¿vas a comer pan de oro? ¿Vas a ponerte 3 pantalones, 7 camisas al mismo tiempo? Cuando una persona tiene dinero, tiene que saber que es una prueba que Dios le mandó. Y va a ser juzgado por el dinero que tuvo, para ver si ayuda a los pobres, a la gente necesitada. Para eso tiene el dinero. Si no ayuda a la gente necesitada con su dinero, no está pasando la prueba y se está metiendo en problemas con el chief, con Borolam, con el rey de reyes, con el jefe mayor. Nos enseñó un mensaje increíble Alejandro Magno: recorrer el mundo años para ganar más y más y más y más, para que Ixtapac Zemón al final de cuentas se coma un pan sencillo que vale 1 peso. Es de Basir Asameach Bejelko. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene, el que está contento con su parte. Le pido a Sheikh Baraj que sí trabajemos y tengamos dinero. ¿Para qué? Para ayudar a los que más lo necesitan. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho.